promover la fuga lo más que se pudiera, puesto que en el circuito el grupo nos venía recortando a veces, nos venía dejando, abríamos 2 minutos, de ahí nos recortaban a 1 a 50 segundos, otra vez lo abríamos, ya para el final, ya faltando 3 kilómetros, ya nos venía a 45 segundos, ya no había nada que hacerle, ya 3 kilómetros era bastante cerca, ya solo era cuestión de concentrarse en la línea de meta. ¿Qué más sorpresas nos puede esperar esta selección de Perú, que realmente ha venido a ser protagonista en la Vuelta 58 a Guatemala? Pues muchas espero, la verdad, vamos a seguir apoyando a Lain con las metas volante, yo si es que me siento bien, espero tal vez dar un segundo resultado, seguir apoyando a Gamero, definitivamente que es el que está más arriba en la general, y lucharlo hasta el final. Gracias, chicas, Montegano, coleccionista de los Edres, destinado, se domina la novia, dice, pero adelante, la alegría, no ha sido fácil, nadie le ha regalado nada, hay que levantarse temprano a entrenar, hay que sacrificar muchos momentos, felicidades, líderes, futuros campeones. Se puede venir el título de campeón, se puede venir para Totonicapán, ya que hay un pueblo que le va a brindar un más fuerte aplauso. El líder, que se oiga en todo el mundo, ese aplauso.